Hola, soy Laura Yerkov. Bienvenidos a Tips para Sanar el Alma. ¿Cómo vas con el trabajo de las semanas anteriores? Espero que estés trabajando muy bien. Recuerda, por favor, compartir estas cápsulas a todas las personas que lo necesiten. Y también te informo que cada sábado a las 12 del mediodía de la Ciudad de México, tenemos una sesión de consejos espirituales semanales donde vemos un trabajo a desarrollar durante la semana y un mensaje especialmente para ti. Así que ahí te espero también todos los sábados a las 12 en vivo por YouTube, Seres de Luz Multidimensional. Pero vamos a continuar con este tema de la abundancia. ¿Pudiste meditar? ¿Lograste hacer este pequeño ejercicio del aquí y ahora? El objetivo de todo esto es lograr un desapego mental. Sí, normalmente estamos tan preocupados por cosas externas. Por ejemplo, tengo que pagar la renta, tengo que dar de comer, tengo que terminar este trabajo, pero realmente siempre estás ocupado en cosas hacia el exterior más que hacia tu interior. Y ese es el punto más importante a trabajar para que la abundancia empiece a llegar. Desapego mental incluye el desapego a muchas cosas a las que incluso tal vez aún no te des cuenta, pero estás muy arraigado o arraigada. Por ejemplo, tal vez un apego podría darse en la sobreprotección a tu familia, en la sobreprotección a tus hijos, o podría darse un apego en obtener ciertos objetos que colecciones, o un apego en qué pasaría si tú te quedas sin auto y dices, no me podría mover. Cuando tú sueltas absolutamente todos esos pensamientos, las cosas empiezan a fluir y a mejorar. Tal vez estés en un momento donde perdiste absolutamente todo y estés en una gran depresión y digas, yo en este momento me estoy sintiendo mal, me estoy enfermando, tengo problemas de salud, pero todos esos problemas son derivados debido a que tu cerebro está tan preocupado por esas cuestiones a las que estás apegado o apegada que no te das cuenta que tu cuerpo ya llevaba mucho tiempo soportando energías que no tenían una alta vibración. El no vibrar alto hace que nuestro cuerpo tenga los chakras desacomodados, desordenados. Yo le llamo una sopa de chakras. Es decir, que como en la imagen que te muestro, realmente toda tu energía está desordenada. No hay un eje de energía ni nuestros 9 campos áuricos están en orden. Si tú tienes mucha preocupación por cuestiones económicas o tienes problemas, sobre todo por preocupaciones de enojo, de cosas que te parecen injustas y que no te atreves a decir las cosas, pues bueno, puedes tener tanto problemas como en el chakra 5, como en el chakra número 3. Y el chakra 3 es muy importante porque nos conecta con Dios, pero debemos de ir conectando chakra por chakra, alineando poco a poco. Por eso te recuerdo y te vuelvo a recomendar que ingreses a www.seresdeluzmultidimensional.com. Ahí en la pestaña Desarrollo Espiritual están las sesiones grabadas donde estamos empezando a trabajar chakra por chakra y los resultados son muy positivos. Si realmente quieres hacer cambios, haz un cambio y haz un compromiso contigo mismo, contigo misma. Te garantizo que las cosas van a empezar a pasar. Y me da mucho gusto porque sé que muchos de ustedes con estos tips están generando conciencia en beneficio a sus familias, a sus propias personas. ¿Por qué? Porque al estar yo mejor, al vibrar más alto, me doy cuenta y observo que también tal vez he sido un poco injusto o injusta con los demás que me rodean. Y tal vez yo tenía una concepción que creía positiva, pero equivocada acerca de cómo llevar tal vez a mis hijos, tal vez las relaciones con mis padres, etcétera, ¿no? Entonces te vas dando cuenta de estos pequeños problemas que había y los empiezas a modificar y toda la energía empieza a fluir en armonía. ¿Por qué? Es como si tú fueras un eslabón en una cadena.
Si ese eslabón lo empezamos a limpiar, todos los demás eslabones van a empezar a brillar si yo genero mi energía. Así que vamos a tratar de vibrar siempre alto. ¿Y esto cómo se logra? Recuerda, pensamiento positivo, escucha cosas positivas, ve películas positivas, lee libros positivos, todo lo que tengas que sea positivo. Justamente el día de hoy yo estaba recordando a un compañero que tenía una mentalidad absolutamente negativa. Todo el tiempo estaba en contra del gobierno, que nos robaban, y todos los días su conversación cuando yo lo veía en persona era sobre los robos, sobre el enojo, sobre la injusticia. Y de verdad, lo asaltaban día a día, a día, a día. ¿Por qué? Porque él estaba inmerso en este pensamiento del robo. Si yo me quedo en este pensamiento de nos roban, nos maltratan, nos controlan, etcétera, pues yo voy a decidir jalar energías que están en esa vibración. Por eso, si tú sueltas esto, nada malo pasa. Incluso, les voy a poner un ejemplo. Un día me robaron, después de hacer un ritual sagrado en el bosque de Chapultepec, ¿no? Una canalización, una meditación muy bonita. Salgo y me habían robado las calaveras de mi camioneta, que eran bastante elevadas en precio, ¿no? Y en ese momento yo no tenía, pues, dinero para conseguirlas. Y al poco tiempo me robaron los retrovisores. Sucede que pocos días atrás había tenido esa pérdida que les comenté, donde hice una gran producción, donde perdí todo lo que tenía, ¿no? Y me di cuenta que el que me robaran los retrovisores y las calaveras, no, calaveras, es ver hacia atrás lo muerto, y los retrovisores era voltear siempre hacia atrás, mirar al pasado. Y fue una señal del destino que tomé positivamente. Y dije, claro, me están diciendo que tenga cuidado porque estoy mirando solamente todo lo que pasó, la muerte que quedó atrás de todo lo que perdí, y no estaba viendo hacia adelante. Incluso había perdido metas porque, según yo, ya había logrado todo lo que quería. Y dije, pues ya logré lo más que quería, ya no necesito nada más. Pero resulta que todavía hay más, y eso más que llegó no es algo que yo planeé, sino que el destino me mostró el camino correcto. Y hoy es lo que quiero compartir contigo, que tú también encuentres ese camino correcto, ¿no? Ese camino donde estás en la duda de qué es lo mejor. Les voy a compartir otra situación. Hace pocos días ya les había comentado que me había quedado sin trabajo. Bueno, pues resulta ser que mi ex jefe me llama para iniciar otro proyecto que yo ya había iniciado hace 5 años, ¿no? Y se quedó en stand-by por toda la pandemia. Si yo me quedara aferrada al ego o la soberbia, pues tomo ese proyecto. ¿Por qué? Porque ese proyecto involucra mucho de mí, de mi conocimiento, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que los maestros me guían y me ayudan y me dicen, suéltalo, suelta y libera. Y eso es lo que hice. Decido soltar y liberar porque me doy cuenta que este camino con ustedes, ayudando a todas las personas que ayudo, es el que me hace plena, es el que me hace feliz, es el que me da un crecimiento y una tranquilidad absolutas. Regresar al antiguo trabajo, aunque tal vez me ofrezcan mucho dinero, no importa, me traería mucho estrés, preocupaciones, envidias, enojos y situaciones que me van a llevar al ego, a la competencia, etcétera, que son cosas que indudablemente ya no quiero ni necesito en mi vida. Yo solamente quiero estar bien en paz y seguir viendo cómo la abundancia va llegando gracias a que el universo está dándose cuenta que estoy tomando el camino correcto. Por eso es muy importante, indispensable, que sigas el camino correcto. Y esto solo se da con el flow, fluyendo, fluyendo a la dirección que la vida nos está guiando. Tal vez tú antes querías ser astronauta o marinero, etcétera, y te das cuenta que acabas siendo tal vez fundador de una asociación de ayuda. Y eso te hace feliz. Y en algún momento puedes también cumplir esos sueños o esos deseos. La vida va cambiando
El problema es que nuestra mente está enfocada solamente en un objetivo que creemos desde el lado externo, desde lo exterior, desde ver lo material, creemos que es el camino correcto. Pero ¿qué crees? Que buscando esa meta, ese objetivo, has corrido, te has tropezado y esto te ha hecho sentir con frustración, ¿no? Y entonces, pues no sientes esta plenitud, no sientes esta felicidad. Las cosas mágicas, maravillosas, no llegan a ti. Les voy a compartir una experiencia más. Resulta ser que, pues bueno, un día hice una audición para un musical muy importante en la empresa que se llama Ocesa. Y haciendo esa audición me empezó a ir bien, bien, bien. El primer casting salió la jefa de castings, que es muy especial y muy conocida y muy famosa, y me felicitó y me dijo, maravilloso tu casting. Salió a la calle a alcanzarme y me dijo, mañana prepárate tal, tal. Me dio consejos y regresé al callback y me volvió a ir bien. Pasé los dos primeros filtros. Llego al tercer filtro, que es el más difícil al final, que es cantar con la partitura en vivo. Como mi voz tiene una tesitura muy específica, un amigo músico me hizo la transposición de la música, ¿no? Entonces la acomodó a mi tesitura, a la partitura. Y pues llego a Ocesa, la última audición, ¿y qué creen que sucede? El pianista no pudo tocar mi partitura. Y eso me metió en un estado de conflicto porque pues yo iba tranquila, yo iba muy segura de cómo cantarla, etcétera. Y el pianista no podía tocar, entonces iba a destiempo, tocaba rarísimo. Y entonces entra este pensamiento de, me están boicoteando, no sabe tocar, ¿qué hago? ¿Paro, tata, sigo? Entonces, bueno, la verdad entré en una crisis en ese momento y evidentemente no me quedé, ¿no? No me dijeron en ese momento que no me quedé, pero salí muy frustrada porque estaba en un apego mental, en un apego de que yo quería quedarme y que todo iba perfecto y de repente, ¡pum!, se detuvo. Y experimenté una frustración que salí y me puse a llorar en la calle, fuera del Teatro Insurgentes. Y yo, no puede ser, o sea, me he preparado como nunca para esta audición. ¿Y qué creen? Pues otra vez solté. Y dije, tal vez no es para mí estar aquí, ¿no? A alguien más le toca. Y esto es lo que quiero que te des cuenta. Tal vez la vida esté insistiendo y tú quieres tener ese objetivo, pero hay algo más grande, más hermoso, y que sin duda yo puedo decir el día de hoy, veo a mis compañeros y bueno, pues son felices de estar en musicales, etcétera, pero aún así están en medio de un ambiente donde hay mucha envidia, donde hay mucha competencia, donde hay mucho ego, mucha soberbia. Y definitivamente si yo estuviera ahí, perdería toda esta esencia que tengo porque estaría metida en problemas de competencia y todo eso que tenemos prohibidos, ¿no? No competir, no compararnos, no apegarnos, no. Es más relajado vivir la vida cuando fluyes con su río. Ese es el consejo que te doy el día de hoy. Observa los apegos mentales que tienes. Observa el día de hoy para que mañana podamos trabajar más sobre la abundancia. Soy Laura Yerko. Gracias a Rodrigo Mendoza Ensamble por su canción Gaia, que es la entrada y la salida de este programa. Por favor, comparte nuestras cápsulas y te espero aquí mañana a las 9 de la noche. Soy Laura Yerkov. Ten una excelente noche.